Bueno, estas son siempre políticas deportivas, ¿no? Que se van empleando desde el gobierno. Algunos son gestionados desde la Secretaría de Deportes, que hacen la correspondiente solicitud. Beneficiarios en el día de hoy. Bueno, la gran mayoría son deportistas que practican disciplinas individuales. Varios de ellos son deportistas que están compitiendo a nivel élite, que viven y trabajan y entrenan en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el CENAR. Y bueno, ellos no están ahora por una cuestión lógica, no de la edad, pero sí están algunos de sus familiares para poder recibir. Generalmente esto se hacen generalmente dos entregas. Hoy esta es la primera entrega y después de mediado de año se hace, estoy hablando para los casos de este tipo de deportistas, ¿eh? Se hacen también el otro pedido y bueno, se accede también nuevamente.